Bueno, y aquí estamos de regreso por aquí mientras vamos a hacer una prueba caribia de cómo está el internet de Rafael Fernández. Vamos a ver, Rafael. Era Ravelo y me encanta hablarles de este ginger drink. Ya he utilizado los tres internet en el día de hoy. Bien. Con sabor a jengibre, esta caribia, esta propuesta de esta bebida alternativa sin alcohol, que puedes hacer tus traguitos ahí con... Siempre lo recomiendo con vodka, es mi lado favorito. Y te deja ese picantito tan, tan exquisito que da el jengibre. Y recuerda que esta bebida es distribuida por Mejía Alcalá, sello de éxito para todo el país. Te la puedes tomar bien fría, de manera sola, o con estas temperaturas tan agradables de estos días, te las recomiendo después de las 6 de la tarde con un poco de alcohol. Así que consume Caribia. Sí, señor. Mira, Ravelo, y en lo que Víctor hace conexión, sí, que ha tenido parece que problemas, tenemos informaciones de show business, marketing del entretenimiento, y ya prácticamente es un hecho, Ravelo. ¿El qué? Y te vas a caer de tu escritorio. No, me agarro. Ya que... ¿Eh? Me agarro, no me dejo caer, ¿no? Yo estoy muy mayor. Bueno. Estoy muy mayor para dejarme caer. Bueno, ahí estamos escuchando a Víctor por ahí. Sí. Ya lo tenemos con nosotros, Víctor de Champs. Y te voy a recibir, Víctor, con esta noticia, ya que prácticamente hay un sí de Nicolas Cage y de John Travolta para hacer Face Off parte 2. ¿Cómo? No, no. Face Off. Tremenda película. Película. De mi favorita, Víctor. Face Off. De las mías también. Yo creo que mi ranking, aparte, claro, de ese clásico de Heat, sí, de Robert De Niro y Al Pacino, está Face Off. ¿Cuántos tiros fue que se tiraron ahí? Bueno, ¿y cuántas palomas murieron? Exactamente. Sí. Así que, ¿dijeron que sí ya los dos van a hacer Face Off? Mira, me resulta interesante pensar en una secuela de estos dos personajes de Travolta, tanto Travolta, pero en este caso Nicolas Cage, que necesita un empujoncito. Sí, pero Nicolas Cage hizo tremendo papel ahí, ¿eh? Recuerda que... Muy bueno. Recuerda que tuvieron que hacer papeles de buenos y malos. Sí, alternar en esa película. Alternar los roles, realmente interesantísima esa película. Y todo un clásico de lo que nos gusta en este tipo de películas de acción. John Woo. Muy buena, muy buena. Que en ese momento también dirigió Misión Imposible con Tom Cruise, que la hizo bastante bien, que fue la Misión Imposible, la segunda, Misión Imposible 2, pero suena muy bien eso. De pregunta Félix de Jesús, pregunta Félix de Jesús, que si Face Off será en bastones y patrocinado por Movimet, ¿qué va a hacer? No. Víctor, no, pero oye algo, Víctor. Para ese papel los dos tienen que ponerse en forma, ¿eh? Tienen que bajar de peso ambos. No, pero depende del guión. Los dos. Ah, ¿tú le vas a bajar línea ahora sin haber visto el guión? Pero ¿cómo que depende del guión? Pero es que eso es piña ahí en Face Off. Pero a lo mejor la piña no se la van a dar a ellos. A lo mejor ellos son los maestros que están enseñando a los jóvenes. No creo. No. Exactamente, puede ser. A los pero Rafael, Rafael, ¿y cuántos años que tiene John Travolta? Te voy a decir ahora mismo, sigan hablando. ¿Cuántos años que tiene John Travolta, papá? No, pero espérate, tampoco así. Y Nicolas Cage, que me imagino que debe ser un poco más joven que John Travolta, tampoco no es que es un muchachito. No. Y ha tenido muchos problemas de salud. Sí, bastante. Y decir también que precisamente John Travolta, su carrera se vio, revivió de nuevo, precisamente porque él hizo películas de acción. Iniciando con Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Sí. De ahí en adelante fue que hubo otra vuelta. Sí, cambió la pista de baile por una pistola. Sí, sin embargo, Pulp Fiction, que él hizo una actuación memorable, una película de culto y una película muy bien dirigida. Para mí, es mi película favorita de Tarantino. Pulp Fiction. Muy buena película. Es mi película favorita porque... Las demás películas que Tarantino ha hecho
No puedo decir que son malas porque yo no soy un crítico de cine, pero lo que sí es que no me gusta el ritmo que él le imprime a las películas. No me gusta, son como muy irónicas o son una sátira de algo. De verdad que a mí no me gusta mucho el rumbo que toman las películas. No es el tipo de película que a mí me gusta, entonces. Pero en esa película, en Pulp Fiction, tampoco no fue demandante físicamente para John Travolta. Porque a pesar de que no. era una película de acción, pero él era un personaje de alguien muy, muy tranquilo, pausado, andaba con unos pitolones y una cosa, pero no era tampoco que estaba volando edificios ni nada que se le parezca. Sí. 67 tiene Travolta. 67. Sí. Yo no le recomendaría que ande volando edificios ni brincando paredes, ¿no? Con 67 en la cotilla. Bueno, para eso están los stunts, los goals. Claro, claro. De que puedan ayudarlos ahí. Nicolas Cage tiene 57, ¿eh? Exacto, más 1997 joven. 1997 fue esa película de Face Off. Face Off. Me gusta a mí esa película. En ese tiempo, recuerdo que John Travolta lanzó varias películas muy buenas. Por ejemplo, Swordfish también. Fue muy buena. Sí, es verdad. Sí, con Halle Berry. Sí. Halle Berry, sí. Muy buena película también. Así que, bueno, muy bueno ese anuncio de que se une de nuevo esta pareja emblemática, por decir, de una película de acción y de un clásico como lo es Face Off. Totalmente. Hay que ver si la va a dirigir John Woo o quién estaría dirigiendo esta nueva entrega, donde se enfrentarán de nuevo Sean Asher y Castor Troy. Bueno, y ya que hablamos de clásicos, y bueno, lo hablamos incluso fuera del programa, lo compartí con José Luis, compartió también esta nota conmigo, de que una de las salas más emblemáticas, o un grupo de salas de las más emblemáticas de Los Ángeles, en este caso, van a cerrar permanentemente ¿ya? sus instalaciones. Hablamos de ArcLight Cinemas. Estamos hablando de los teatros Pacific y ArcLight Cinemas. Y una de las ubicaciones estarán siendo cerradas ya permanentemente. Se trata de Pacific Cinerama Dome en Sunset Boulevard en Hollywood, entre otras cinco ubicaciones. Eso tenlo claro. Está en la misma acera de donde se hacen los premios de la Academia, ahí en el Kodak Theater. Así es. Ellos estuvieron... bueno, esto se debe, según los ejecutivos de esta línea de cines, que a pesar de las expectativas de algunos funcionarios de la industria de que los teatros locales podrían permitir el 100% de la capacidad, incluso antes de la nómina del gobernador Gavin Newsom, la política de más niveles entra en rigor el 15 de junio. Y ya la empresa ya dio las gracias a todos los empleados, a todos los que se dieron cita a ver grandes películas en sus salas, y estuvieron diciendo ya de una manera radical que estarán entregando las llaves de los locales que ellos han arrendado por tantos años. Wow. Así que muy fuerte. Muy fuerte, en un momento donde vemos que ya hay una reapertura de las salas de cine. Incluso, otra noticia también que compartíamos, y es que con este estreno de Godzilla versus King Kong, sí, que ha sido, sin lugar a dudas, el despertar del cine, con unas cifras, y es que hablamos de dos monstruos, en el caso de King Kong, que ya cumplió 88 años. ¡Ey, pero se ve, se ve bien para 88! Está en forma. Sí, pero en el caso de Godzilla también, que son dos verdaderos monstruos que aún así y todavía atrapan la atención de generación tras generación. A mí me encantan los dos. A mí también. A mí también. Y hablamos ya de que no es la primera vez que se enfrentan estos dos gigantes. No, los japoneses lo enfrentaron hace muchísimo tiempo. Oh, sí. Claro. Acuérdate que en el trailer lo que le dice la doctora, le dice, el único que puede detener a Godzilla es King Kong, llámalo. Ay, 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 ay.
Llámalo, ¿eh? Ese hombre. El único que puede tener aquí a Godzilla. Ay, sí, ya. Bueno, ya se está hablando de que esta película Godzilla vs. Kong estaría cruzando ya la barrera de los 350 millones de dólares. Son buenos. Yo voy a ver la versión. ¿Cuándo que la van a ir? Sí, ya ves que yo estuve, creo que estuve la semana pasada por Florida, en Orlando específicamente, y estuve en un poblado que se llama Ruskin, donde ahí había un autocine y estaban exhibiendo a Godzilla y King Kong. Hey, pero para un autocine es una excelente película, ¿eh? Estaba lleno. Míralo ahí. Estaba lleno. Así que todavía, y voy a citar un titular de un diario español que decía: Godzilla versus Kong es la resurrección del cine. Pero mira, la resurrección del cine. Pero mira, interesante la visión, porque la verdad, Víctor, es que no habíamos visto ninguna película en mucho rato que recaudara esos montos. Y no se puede decir que es porque los cines ahora están abiertos y antes estaban cerrados. Sí, sabemos que hubo durante un tiempo los cines estuvieron cerrados, pero los cines tienen abierto un buen rato. Y cierto, ninguna película había atraído la atención del público. Esta es la que ha hecho que la gente vaya al cine. Cierto. Y hablar de que precisamente es esta marca de lo que es estos dos monstruos de King Kong y Godzilla, porque cuando hablamos de Hollywood, es la industria que más recicla. No, claro, porque, claro. Los remakes, son muchas las franquicias que tienen sus seguidores ahí todo el tiempo. Incluso aquí yo tengo varios nombres que puedo citar, como en el caso ya precisamente de King Kong, Godzilla, Star Trek, así como también Batman en todas sus secuelas, Spider-Man también, en el caso de Mad Max, que fue una película del 79, luego en el 81, y luego esa excelente versión que se realizó en el 2015. Y así como también puedo citar, claro, Planeta de los Simios, Rocky, que tengo que hablar de Stallone, está caliente. Está caliente, caliente, Silvestre Stallone. ¿Y con qué? ¿Cómo? Soltó un avispero porque Stallone hizo pública, o ha hecho pública su interés de que quiere vivir en el exclusivo complejo que vive Donald Trump en Miami. Y él se ha ido en Mar-a-Lago, ha tirado un par. Sí, ya hay que dar un adelanto sustancioso para ir empezando, y las redes sociales le han caído encima. ¿Y por qué? Aunque él ha dicho siempre de que él ha estado alejado de la política. Lo que pasa es que debido al panorama de post-elección, vamos a decir, ya luego de estas elecciones, que fueron unas elecciones como todo el gobierno de Donald Trump, que siempre dio que hablar, y al final no fue la excepción con esa invasión al Capitolio. Entonces hablamos de que todavía los que están en contra de Donald Trump no quieren saber de nada que esté cerca de Donald Trump. Ay, Dios mío. En el caso de que Stallone ahora mostró el interés y que se ha tomado fotografías en este exclusivo complejo donde se ha retirado Donald Trump, ahora le han caído encima en las redes sociales, y precisamente en Twitter es que le han dado más funda. Twitter no hay compasión, sí. No, para nada, para nada. Y por otro lado también el anuncio de que Will Smith estaban filmando una película en base a la emancipación, la liberación de los esclavos, han retirado por completo, anunciaron que retiraron por completo dicha filmación de Georgia específicamente, porque allí, hay muchas connotaciones políticas, claro, actualmente todavía, sí. Ya todavía todo este escenario de dimes y diretes, y en el caso de Georgia, se ha lanzado una nueva ley donde esto dio pie a que
Will Smith sacara su producción de Georgia como una protesta porque van a restringir los buzones para votación. Sí, sí, sí. Y aparte de otras medidas que en las palabras de Will Smith dice que afectarán a las minorías para las votaciones, esto hizo que retiraran esta producción de Georgia. Así que todavía la política sigue dando mucho que hablar y precisamente, bueno, dando efectos en diferentes producciones. Por otro lado, en el caso de, vamos a hablar de, miren, cumplió 48 años Pharrell Williams. Farrell, 48, yo pensaba que Farrell era más viejo. Todo el mundo, los memes no se hicieron esperar cuando se publicó eso en las redes, sí, de que él cumplía 48 años, pero lo cierto es que él ya se ha animado y ya abrió las puertas. En conjunto con su socio David Grubman, abrieron un hotel en Miami que se llama Good Time Miami Hotel. Oh. Bonito. Los que quieran reservar, están disponibles las habitaciones, van desde $170 por noche. Tiene 266 habitaciones, tiene una ambientación bastante fashion, porque ahí tuvo mucho que ver Pharrell Williams. Y esto, él se unió a David Grubman, que es un personaje muy conocido en lo que son en lo que es la vida nocturna de Miami, lo que es la vida nocturna, los restaurantes. Sí. Y entonces, este hotel está ubicado en la avenida Washington, en South Beach, y ellos quieren rescatar, porque hubo un momento que esta arteria pues era muy frecuentada, tenía mucha vida nocturna, y ellos quieren revivir lo que allí ocurría antes. Así que Pharrell Williams ahí metiéndose ahora en empresario hotelero. Que le dé, porque no que le queda mucho a él en la gasolina. Porque él está como... Yo sé que él es productor musical y todo lo que tú quieras, pero eso no es lo que deja dinero. Lo que deja dinero es grabar discos y hacer giras. Y estar envuelto en ese mundo digital. Claro. Sí, es cierto. Y bueno, y hablando de personajes del R&B, mucho ha ocurrido en esta pasada semana. Usher se vio envuelto... Desde ayer han sido publicadas varias notas de que le han entrado porque él estuvo en Las Vegas y estaba en un sitio, en un lugar de bailarinas, de strippers. Sí. Y él estuvo regalando billetes falsos con su cara. Regalando. ¿Qué? Y billetes. Le han caído encima. Billetes de 100 con la cara de Usher. Pero, y eso no es. Ahora voy yo a hablar sin saber. Y eso no es penado por ley. Precisamente por eso. Eso no es penado por ley, porque yo tenía entendido que cualquier representación de una moneda en los Estados Unidos es delicado. Eso es delicado. Muy delicado. Te cae. Muy delicado y. Sí, por eso le han caído encima. E incluso esto sucedió en el club Sapphire en Las Vegas y el director de marketing del club, George M. Wilson, dijo a la publicación Page Six que todo se trató de un malentendido y que Usher y su equipo dejaron miles de dólares reales como propina para las mujeres que bailaban en el escenario. Sí. Ya me imagino a las damas bailarinas preguntando quién es ese patriota que está ahí en... ¿Quién es ese patriota que está en ese billete que yo no lo conozco? Sí, entonces ahí por eso estuvo sonando en esta semana... Usher, parte claro de la... Víctor, debemos de irnos, vámonos con la ñapa. Debemos de despedir en radio, agradeciendo a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio. Sigan con nosotros en nuestro live de YouTube, venimos con Víctor de Chance, vamos a seguir hablando de show business, marketing del entretenimiento, yo también tengo algunas informaciones que compartir con ustedes, así que vengan con nosotros para seguir toda esta conversación durante unos minutos, así que nos despedimos y mañana nos unimos en 88.5.
Somos una emisora. Estuve a punto de sacarte, Víctor. Ya tú sabes cómo que está esto. Hay día malo, ¿eh? Sí, hay día malo. Porque mira, yo en el día de hoy. Precisamente cuando iba a entrar, ¡fup! Sí, así mismo. Así mismo. Miren, precisamente, hablando de apagón y de se fue la luz, lamentando el fallecimiento de Charlie Amarante. Claro. Una, yo diría, sin lugar a dudas, una de las voces más emblemáticas de nuestro merengue. Sí. Y de merengues que yo todavía me los gozo y me río muchísimo porque eran merengues tan ocurrentes. Lo que se hacía en aquella generación, merengues como Se Fue la Luz, La Fosforera, Vagabundo. Bueno, que Vagabundo sonó bastante cuando el Escogido adquirió a Brian Peña. Sí. Que lo ponía en el estadio. Pero una excelente voz de nuestro merengue. Tremendo. Polifacético porque tocaba la conga y cantaba. Una cosa rarísima, eso nunca se había visto en el merengue. Sumamente raro. Yo eso sí era raro. Me encontraba esa particularidad en la orquesta de Luis Ovalle, es decir, ¿por qué él tiene que estar detrás tocando la conga? Sí. Si puede estar en el frente. Pero él sí tuvo unos problemas de alcoholismo y al final murió en su pueblo, en Moca. Según sus palabras y una de las últimas entrevistas que estuvo dando, él dijo que en su momento no salió con ningún problema de la orquesta de Luis Ovalle, que fue por decisión propia. Y ya luego él se autoexilió en su pueblo y se quedó allí, a pesar de que todavía le quedaba en la voz. Pero él no cantaba ¿Qué dirán los vecinos? No tenía un merengue también, de unos vecinos. Sí, ¿Qué dirán los vecinos? Sí. Eso se pegó. Que mencionaban hasta el duelo del mayoral ahí en merengue, merengue navideño. Pero bueno, pasa su alma. Pasa los restos, así es, de Charlie Amarante, excelente cantante de merengue nuestro. Bien, y también unir, claro, con la noticia de que la semana pasada también uno de los máximos representantes del hip hop y una figura que trascendió hasta el cine, como DMX. ¡Ey, falleció. DMX, era duro! Y bastante a los 50 años, bastante joven, producto de un infarto. Pero su salud estaba diezmada hace un tiempo, donde recordamos un clásico, Party Up, es una de las canciones que más se colocan y provoca euforia en todos los lugares. Pero también podemos citar que él estuvo en producciones como Romeo Must Die, con la actriz también y cantante de hip hop fallecida joven también, Alaya. En aquel momento, así que pasa los restos de DMX también, que en su familia y sus allegados hay tremendo pleito. ¿Cómo? Tremendo pleito. ¿Y por qué? ¿Ya están repartiendo los cuartos? Pero en pleno funeral, ahí se armó un problema. ¿Se armó un problema en el funeral? Ay, mi madre. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo parará eso ahí. Pero ya se habla también del lanzamiento de un álbum perdido de Prince, que se llama Welcome to America 2, el cual ya estará saliendo a la venta, y se estuvo hablando bastante acerca de esto. Por otro lado, vi una noticia bastante interesante, y es que Denzel Washington es el rey de las películas de medio presupuesto. ¿Cómo? ¿Qué son las películas de medio presupuesto? Bueno, de medio presupuesto. Estas son películas precisamente como... Él ya ha hecho películas como Inside Man, Deja Vu, The Book of Eli, Unstoppable, y más recientemente hizo The Equalizer en dos secuelas. Sí. Y las dos han tenido mucho éxito. Lo que pasa es que ahora están comparando carreras, están comparando, dicen que los reyes del cine de medio presupuesto, que es este tipo de películas, se sabe bastante que son películas puramente comerciales. Sí. Y también Liam Neeson, recordemos que se ha ido por este lado también de películas en este estilo. De ese Washington dos... que Víctor, y disculpa la interrupción, le regalaron un Oscar también, tremendo actor, pero le regalaron un Oscar en Training Day porque se lo regalaron. Ay, Dios. Se lo regalaron. Sí, eso, acuérdate que ese fue el año que se premió a los actores de color, a Halle Berry. Sí, pero tú sabes que también, tú sabes que también la academia acostumbra como pagarte retrasado los premios que debió haberte dado.
Claro que él tenía un Oscar ya, por Gloria, como Glory. Tenía un Oscar ya. O sea, no, a él no había que pagarle nada. ¿Tú crees? Pero en ese año recordemos también que se le hizo un homenaje a Sidney Poitier. Sí. Y eso tuvo mucho que ver entonces. Yo no estoy diciendo que la actuación de Training Day fue una actuación mala, porque él actuó muy bien, pero para darle el Oscar. Mira que a mí hay uno de los discursos que más me gusta de Denzel Washington es precisamente cuando Alonso, que es su personaje, se encuentra rodeado y él dice que ni King Kong que ni King Kong puede con él. Ya lo sabe. Dios. Sí, muy bueno. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. El escenario se vio muy orquestado lo que pasó en esa premiación de los Oscars. Pero decía que con Liam Neeson también, que ha tomado y ha enfocado su carrera también, luego de la muerte de su esposa también, en un accidente de esquí en nieve, tomó esa rienda de este tipo de películas. Con Taker, pero él dijo que no quería hacer más películas de ese estilo, lo declaró hace poco tiempo. Dijo él. Hay que ver qué dice la gente de él. Hay que ver qué dice la gente de él, porque ahora estaban haciendo esta comparación en una publicación donde se habla de que precisamente ahora Denzel le lleva cierta ventaja a Liam Neeson, porque la gente está volviendo a ver The Equalizer, porque Queen Latifah está haciendo este papel de manera femenina para una cadena de televisión acá, y entonces quieren comparar si en verdad Queen Latifah lo está haciendo bien, y para eso quieren ver entonces si, y están acudiendo mucho a ver esta Equalizer de Denzel Washington, una película que fue tuvo un budget, un presupuesto de 60 millones, pero recaudó más de 200 millones de dólares. O sea, sí, ese es bueno, el ecualizador, claro. Sí, muy bueno. Sí. ¿Que él es un agente retirado? Sí, con una publicidad fuerte para Lyft en esa película. Y para, mira, Víctor, y para los relojes Casio. Y se confirmó lo que tenemos ya dos o tres años diciendo aquí en Almuerzo de Negocios, sin nosotros ser críticos de cine, pero somos muy observadores y curiosos del tema, de la preponderancia y lo que ha significado Loki para el universo de Marvel, inclusive superando a Thor. Sí. Ahí estamos viendo el trailer para Disney Plus de la nueva serie de Marvel con nada más y nada menos que Loki. Lo hemos hablado y lo hemos citado bastante aquí en el programa, de que este personaje, sin lugar a dudas, es uno de los tantos casos donde o el actor secundario o el villano trasciende de tal manera que supera al protagonista. Así entonces fue. Hay que irse huyendo y hablar con los guionistas. Vamos a hacerle una película a este personaje, tal como pasó, pero no la pudieron pegar totalmente con Harley Quinn, con Suicide Squad, donde sí, este personaje caló muchísimo, pero Birds of Prey no logró el efecto que quisieron lograr. Pero sí vemos casos como en dibujos animados, por ejemplo, como los Minions. Los Minions sí, era un personaje secundario del personaje malvado de Despicable Me, y sin embargo ya ese personaje casi ni lo recuerda cuando se ve estos personajes amarillos. Miren, ustedes que hablaban hace un rato de David Beckham, un monstruo en la creación de negocios, y David Beckham ya se asoció con Disney para una serie, con Disney Plus. Será una especie de reality show donde David Beckham volverá a los escenarios donde él jugó en Inglaterra. Y allí se va a encargar con su equipo de rescatar un equipo de jóvenes, y se va a llamar Save Our Squad. Esta serie con David Beckham, que, bueno, bien, lo comentaban ustedes hace un ratito con Alfredo Nin, de que, sin lugar a dudas, un paso siempre adelantado. Algo importante que tú estás diciendo es que su esposa no va a estar en la serie.
Ay, Dios mío. Victoria Beckham. Ay. ¿Cómo que le dicen a ella? Pop. ¿Cómo es? Ella tiene su nombre. Posh Spice. Exactamente. Así se llama. Así le dicen. Decía, entonces, que se ha anunciado esta serie con David Beckham. También se estuviera anunciando ya para la gala de los Oscars. Ya están al doblar la esquina. Se habla ya de presentadores que estarán presentes en esa noche, aunque sea de manera virtual. Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquín Phoenix y Harrison Ford, que por cierto están ya tiene su pareja femenina para la próxima película de Indiana Jones. Recuerden que los Oscars serán el 25 de abril, los premios de la Academia, y además estarán presentes en esta premiación esa noche Laura Dern, Regina King, Reese Witherspoon, René Zellweger y otros tantos que estarán presentes en esta megaproducción de esta premiación que se espera con tantas ansias. Por otro lado, Demi Lovato, que tiene una serie original con HBO que se llama Dancing with the Devil, donde ella habla de todo lo que ella vivió cuando estuvo al borde de la muerte con aquella sobredosis que la mantuvo pues en cama durante unos meses. Pero aparte de esta serie que está siendo muy vista en la plataforma de YouTube, que es una del material propio de YouTube, su más reciente álbum está en lugar número 2 de los más vendidos en esta semana. Así que esta serie le ha ayudado a colocarse de nuevo en los listados. Está en el lugar número 12 en la Billboard con 68,000 copias vendidas de este álbum. Ella tiene en su haber 34.4 millones de canciones siendo escuchadas en stream en una sola semana. Así que ahí tienen esta información de Demi Lovato, que sigue pues logrando más éxito y luego del resurgimiento de su carrera. Por otro lado, también hay que resaltar que, señores, Bad Bunny, lo de Bad Bunny hay que resaltarlo. Es un artista que, a pesar de los pesares, bien tiene ganado ese nombre de artista del año cuando se habla de su carrera. Estuvo en WrestleMania este pasado fin de semana, donde ganó su combate luchando en pareja, pero ahí mismo, no bien terminó WrestleMania, cuando inmediatamente salió al otro día el comercial de Triple H entregándole un maletín y diciéndole: lo hiciste muy bien en WrestleMania, ahora haz lo tuyo. Y le entrega una caja amarilla, se sube en un camión y arranca la gira mundial de Bad Bunny. Ya arranca esta gira y él dice: al fin, según tengo entendido, las boletas están bien altas. Por ejemplo, aquí en Charlotte ya se está anunciando la boleta más barata para ver a Bad Bunny cuesta $300. Diablo. $300. Pues. $300 por ver a Bad Bunny. Esa es la más económica. Se sabe, claro, de que es un artista, que es el artista del momento. Pero ahí tienen esta información de que Bad Bunny arranca con su gira mundial y, por lo tanto, usó muy bien esta plataforma de WrestleMania, sí, para anunciarse con su gira mundial. Muy bien, qué bien. Muy mira, Víctor, 10 años de Games of Thrones y se está hablando de que hay pietajes que no se han visto y que pudieran hacer un especial con relación a esto. Sí, en el caso de Game of Thrones, son tantos los fanáticos, los millones de fanáticos de esta serie, que luego del final todavía se sigue hablando de que si fue justo o no, sí, o de que si debió hacerse un final alternativo, pero esto se debe precisamente al alcance tan grande que tuvo esta serie. Y todo lo que huela a Game of Thrones, señores, eso va a generar dinero y audiencia. Es un cheque al portador. Aunque se ha hablado de que se está haciendo una precuela
pero sí, hace mucho que se está anunciando utilizar y alargar un poquito más el universo de esta grandiosa serie de televisión. Sí, señor. ¿Eh? ¿Sí, señores? Buenísimo. Hasta aquí yo creo que ya ahí tenemos la ñapa reintegrándome en esta semana. Ñapa y pico. Con todos los amigos oyentes. Sí. Excelente, excelente. Me recuerda una campaña en mi pueblo era un candidato a síndico por el Partido Reformista y decían un síndico y pico. Hey, me gusta eso. A síndico en a pic. Gracias, Víctor. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestro live en YouTube. Gracias a todos los que han estado por ahí. Déjame saludar unos cuantos. Mira, aquí está Aldo Claro. Durán. Está Junior Alberto de Frías, Raymond Pichardo, está Sandy Victoriano, está Félix de Jesús, también Ronald Vázquez, Conche Muñiz, Concha Geraldo Muñiz. Bello, Marlon Hernández, a ver, María Alberto, Amin Acosta, Irving Mercedes, Tapia Global, Marcel Sánchez, Lenín Batista, Robert Reyes. Muchísimas gracias a todos. Por acompañarnos en este programa en el día de hoy. Y nada, Mira. mañana, Rafael, mañana nos juntaremos. Rafael explotó el internet. Mañana nos Oh, sí. juntaremos en otro almuerzo de negocios a partir de la 1 de la tarde. Víctor, un abrazo, seguimos Bien, en contacto. igual.